En este caso, Jacobo Rodríguez, que es portavoz del Sindicato Unificado de Policía. Don Jacobo, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A ver, que por lo visto don Ángel lo que quería era simplemente llamar la atención y además dice que las abejas iban más para los políticos que para la policía. No sé si a usted esto le tranquiliza un poco. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer todos es calmar a las personas que están reclamando derechos que ellos consideran legítimos porque se han ejercido actos de violencia que son intolerables. Recurrir a las amenazas, en este caso, con sacar un enjambre de abejas para atacar o para que causen daños a terceros puede constituir un delito. Servirse como instrumento de otro o de un animal no exime de responsabilidad a la persona que lo hace, así lo establece el Código Penal, que considera en concepto de autor aquel que se sirve como instrumento de otro para cometer un delito, y es por ello que en este caso tenemos que responsabilizarnos muy bien de nuestras palabras y tratar de evitar que esto no llegue a la situación que ha llegado tanto en el día de ayer en Córdoba como en el día de hoy, donde tenemos a varios compañeros heridos de gravedad, uno concretamente en Córdoba con un traumatismo cervical grave, otro en Madrid con una mano fracturada. Por eso esto no lo podemos tolerar. Instamos en todo caso a que las manifestaciones discurran por la vía de pacífica, por la legítima reivindicación. Así lo hacemos los policías, que garantizamos el legítimo derecho de reunión y manifestación con unas garantías que son modelo de referencia en todo el mundo, puesto que aquí se realizan múltiples manifestaciones y nuestras unidades de intervención policial son siempre exquisitas en el uso de la fuerza. Por ello, nosotros lo que vamos a hacer es poner a disposición nuestros gabinetes jurídicos. Instamos a todos los compañeros que han sido agredidos en el contexto de estas manifestaciones a que se pongan en contacto con nosotros para ejercer la acción penal, en este caso la acusación particular, por las agresiones sufridas en estas manifestaciones. Don Jacobo Rodríguez, portavoz del Sub de Policía, el Sindicato Unificado de Policía. Gracias, gracias Ángel García Blanco.